Bueno, este año nuevamente volvimos a coordinar la ronda internacional de compradores en el marco de la Expo Agro. Contactamos varios compradores exteriores, de los cuales nos quedamos con 10 de los mercados que el sector está pidiendo: Colombia, Ucrania, Bolivia, Uruguay, Sudáfrica, en donde hicimos un tamiz. Vimos quién es el potencial cliente más importante que pueda hoy en día buscar el postventa, de que si llevan una maquinaria, que esa maquinaria no quede con defectos, si llega a tener defectos, que le puedan hacer un seguimiento, que la puedan arreglar, que puedan vender partes. Y bueno, y lo juntamos con compradores nacionales. Los compradores nacionales fueron unos casi 78 compradores internacionales, en donde en el marco de los dos días que realizamos la ronda fue muy beneficiosa, tanto para los productores nacionales, que se encontraron con una demanda internacional, como para los internacionales terminar de confirmar lo que la Argentina puede proveerlos. El perfil de los compradores internacionales que han venido, ¿qué son? ¿Son dealers? ¿Son grandes contratistas? ¿Qué perfil tienen? Este año lo que se buscó fue traer dealers. Históricamente, en algunos casos, traíamos productores, en donde nos dábamos cuenta que por ahí el productor ese del exterior terminaba comprando al distribuidor que ya alguna de las empresas ya tenía, porque por ahí no quería hacer la logística de la importación y todo eso. Entonces fuimos dando una vuelta de rosca para tratar de lo que se encontraran los productores nacionales, sean distribuidores, como te decía, puedan hacer después el post de esa maquinaria que se lleva de acá del país. Y el perfil de los industriales argentinos que se anotaron, ¿es un perfil que ya tiene experiencia exportadora, que sería su primera vez? ¿Cómo fue acá en Expo Agro? Tenemos un mix, tenemos algunos que ya están exportando y quieren conseguir nuevos clientes, nuevos distribuidores, tenemos algunos que por ahí en algún momento hicieron exportaciones, en los últimos años se había quedado un poco y quieren retomar esa gimnasia exportadora, y tenemos, a donde normalmente tratamos de enfocar, nuevas empresitas que por ahí están queriendo dar sus primeros pasos en la exportación. Desde la agencia, ¿qué se recomienda para aquellos que quieran exportar maquinaria agrícola? Lo primero que recomendamos es que a todo aquel que no conoce la agencia, entra a nuestra página www.inversionycomercio.org.ar, naveguen todos los servicios que nosotros podemos tener. En mi caso, yo soy el encargado de lo que es la maquinaria agrícola, con lo cual ahí están todos mis datos. Y bueno, y se interioricen y nos digan qué es lo que necesitan. Digamos, lo que nosotros hacemos es un traje a medida para las empresas, desde el que no está exportando, hacer capacitación, del que está exportando y quiere nuevos mercados, buscar los nuevos mercados, del que en algún momento hizo exportaciones, bueno, tratar de hacerle un upgrade y volverlo a poner en marco. Así que dependiendo del estadio no exportador, exportador sustentable y empresas que ya lo están haciendo, le hacemos un traje a medida. Siempre se dice que la exportación es una inversión a largo plazo. ¿Ustedes consideran que los industriales, sobre todo de maquinaria agrícola, que quieran exportar, tienen que saber esperar? Mira, hoy en día la realidad cambiaria está ayudando un poquito, no quiere decir que de un día para el otro vayan a exportar, con lo cual, sí, es un poco lo que vos decís. Tenemos que tener en cuenta que esto es, en algún caso, agroparte, en algún caso, sumiendo de capital. El extranjero tiene que ver el producto, tiene que confiar en el producto, tiene que saber que ese producto anda, porque son productos que van a utilizar muchísimo. Y sí, tiene que saber esperar, pero mientras tanto tiene que ir haciendo la gimnasia para cuando se da la posibilidad ya estar ahí a punto, ¿no? Hay muchas ferias en todo el mundo de maquinaria agrícola, como es acá Expo Agro. ¿Se recomienda participar, visitar? ¿Qué tipo de participación se recomienda hacer en esas ferias? Mira, la agencia lo que ha hecho es, en la Mesa Nacional de Maquinaria Agrícola, ha generado un calendario de lo que el sector pidió. Básicamente vamos a tener tres actividades que van a ser rondas: Expo Agro, Agroactiva, y a fin de año seguramente vamos a hacer el Agro Showroom, que después de varios años se vuelve a realizar. Eso en cuanto a rondas. Y en cuanto a actividades de ferias en el exterior, va a estar la NAMPO en Sudáfrica, va a estar la Agritécnica, que es la feria más importante a nivel mundial del sector, va a estar la feria Vidas en Bolivia y la Expo Agrofuturo en Colombia. Esos son cuatro eventos internacionales donde la Argentina va a estar oficialmente. Así que están todos invitados a participar con maquinaria si pueden, y si no, a estar dentro del pabellón promocionando sus productos, y esperemos que en algún momento consigan algún dealer, algún distribuidor, para poder estar con esa máquina ahí.